Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, chicos. Y esta vez presentando, como lo vieron en el título y como lo están viendo, bueno, no lo están viendo ahora en realidad porque están viendo un gameplay de PUBG Mobile, pero lo puse porque mientras voy relatando, que va a ser como una story time, contando mi experiencia en la band premiere, en el evento de The Last of Us. O sea, van viendo, ¿no? Para entretener. No jugué, no tengo ningún gameplay de The Last of Us todavía, porque como ya saben algunos, yo voy a hacer la serie con ustedes acá jugando dentro de poco, así que ta, no quería poner el juego. Pero bueno, seguimos. Bueno, como ya lo dije, mi experiencia en la band premiere, voy a contar todo lo que estuvimos viendo, qué tan bueno estuvo y un montón de experiencias nuevas que he tenido y que la verdad quiero compartirlas con ustedes, que muchos ya lo vieron en Instagram, pero también tenía que subirlo a YouTube, ¿no? No podía dejar pasar esto. Así que comencemos. Bueno, cuando llegamos, bueno, tanto Teo Uy como yo teníamos mucho hype porque, bueno, él también lo invitaron, que eso quiero darle las gracias a Montecable Uy, a Live Cinemas y a X Uruguay por invitarnos, que la verdad es la primera vez que nos invitan a un evento de este nivel, ¿no? A la band premiere de The Last of Us, un juego que a mí me encanta. Porque, a ver, si bien yo no lo he jugado todavía, porque estoy esperando para jugarlo con ustedes dentro de poco, es un juego que yo conozco, que ya salió hace un montón de años y es inevitable no conocerlo, y más si estoy dentro del mundo del gaming, ¿no? Y todavía me entero que sale la serie. Me invitan a ver, y la verdad, no, es épica, chicos, es épica, que ya ahora un ratito voy a contarles qué tal la experiencia con el primer capítulo. Y que, bueno, que el capítulo cumple con tal cual lo que todos queríamos, ¿no? Que sea fiel, que tenga detalles, etcétera, que ya vamos a ir hablando más adelante. Bueno, en cuanto a detalles, el evento estaba espectacular, habían muchos detalles del juego, de la serie, bueno, incluso habían cosplayers, que la verdad aproveché para sacarme un par de fotitos ahí, y estaban perfectos los cosplayers, o sea, eran idénticos. Yo miraba a los pibes y digo, estos son él y yo. Bueno, incluso no todas las personas trataban de parecerse a un personaje en sí del videojuego, sino que se vestían basado al videojuego, ¿entienden? En la época y cómo se vestía la gente de ahí. Y eso estaba muy cheto también, ¿no? Un poco de originalidad, diría yo. Bueno, uno de ellos fue Rematados, que fue un amigo que hice ahí en el evento, que pueden pasarse a su canal de Twitch, que lo van a tener aquí debajo en la descripción, y en Instagram también como Matías Danten. Y bueno, también tenía ahí, vino con un arma, con una ropa de tacheta, bueno, que ya la vieron ahí. Y ya aproveché y me saqué fotos con el arma. Y digo, no me dejaría sacarme una foto con el arma. No, claro, yo recién lo conozco y no sé, era un poco tímido porque digo, llevo ahí de la nada, ¿me dejás sacarme la foto con el arma? Y bueno, está, me dejó. Y bueno, muy cheto, la verdad. Bueno, y además, mientras caminábamos, íbamos viendo los detalles y eso, también nos encontramos con que se puede participar en un sorteo que tienen hasta mañana, lo pueden hacer. En que, o sea, consistía en que si vos subías una historia, bueno, subís viendo The Last of Us, seguís y etiquetas a Montecable Uy, X Uruguay Videojuegos, Live Cinemas y Dimanacho, que es otro youtuber que estaba ahí muy importante también, que quiero mandarle un saludo, y van a tener el canal aquí debajo en la descripción también, estarían participando por un pack, o sea, un Ultimate Pack 7 de Joel y Ellie, de unos muñecos, digamos, bueno, una TV Philips Android 50 y una Xiaomi Electric Scooter, ¿no? Están muy chetos y que, bueno, vamos a ver, ¿no? Pueden participar hasta mañana, chicos. Bueno, además de eso, habían dos salas, ¿no? Dos salones para, obviamente, para ir a ver la serie. Y en la otra había algo que yo no estaba enterado hasta que va mi hermano y me dice, che, ¿se puede jugar al Play 5? No sé qué. Yo digo, ¿qué? Nah, ¿en serio? No lo podía creer. Pero al rato me dice, sí, igual creo que es un video, no sé qué, no sé si lo están jugando. Claro, yo digo, bueno, a lo mejor están mostrando el remake, ¿no? El parte 1. Y al rato voy y veo que están jugando, ¿no? Y de repente muere el pibe y dice, ¿quién quiere jugar? Y ahí están mi hermano y yo, y levantamos la mano como loco, le dan el mando a Mateo y después empiezo a jugar yo. O sea, jugamos los dos, ¿no? Una locura, chicos. Una locura, estábamos ahí en una parte y yo trataba de no morir, ¿no? Porque me está mirando un montón de gente, no quiero pasar vergüenza. Y ahí no, grité re épico porque estábamos en una parte ahí donde de repente estaban todas las luciérnagas y no nos tenían que ver. Vos podés pasarla ahí sigilosamente o a la guerra, atacar y todo. Y la pasé corriendo con una bala sola. No, fue épico. Voy a dejarle acá mi reacción ahí cuando apenas salí de jugar mi review. Así que, bueno, ya volvemos. Bueno, chicos, acabé de terminar de jugar acá y debo decir que es un sueño. Yo siempre me imaginaba con jugar en el cine. ¿Se imaginan jugar al PlayStation en el cine? Bueno, chicos, cumplí uno de mis sueños, me parece. Está todo oscuro porque
porque, o sea, me busqué un lugar y no hay mucha iluminación. Justo estoy acá detrás, no sé si se ve un sorete, pero ahí adentro está la habitación. Y bueno, ¿y qué decirles? Está de más. Yo le voy a ser sincero. El videojuego estoy esperando para jugarlo con ustedes en el canal, así que atentos, suscríbanse, que se viene la serie. O sea, se viene el videojuego, la serie del videojuego, lo voy a jugar. Por eso algunas cosas todavía no las he visto, porque quiero esperar para reaccionar con ustedes. Pero he jugado acá y la verdad está muy bueno, chicos. Es un sueño, jugar en el cine, el play, una locura. Y bueno, y por cierto, no perdí porque soy un pro, nea. No, pero está, había un montón de gente, entonces voy y doy el mando, obviamente. Y de repente viene uno corriendo y dice, vos, rápido, que empieza el capítulo, no sé qué. Está, y ahí de repente suenan unas alarmas, ¿no? Y con una vocecita que decía, alerta. O sea, como que todos nos metamos al área de confinamiento, ¿no? Ahí a la sala. Todo decorado para que entremos a la sala para ver el capítulo. Y vienen unos tipos así disfrazados, ¿no? Como para evacuar, todos de blanco, no, estaba de más. Y bueno, y viene la que estaba disfrazada de Eli ahí también con el arma. Y bueno, nos teníamos que meter todos ahí. También de repente audios ahí de zombies, como que venían los zombies, no, muy cheto. Y bueno, y nos metemos todos. Y bueno, y ya, y ahí nos sentamos, empieza el capítulo. Bueno, obviamente eso no lo pude grabar, ¿no? Porque no puedo dar spoilers. Pero también tengo mi opinión acerca del primer capítulo, que se las voy a dejar aquí. Bueno, gente, acabamos de terminar de ver el episodio. Obviamente no voy a dar spoilers, pero sí les voy a comentar que es muy, pero muy fiel a los videojuegos. Me van a matar, pero lo debato de si es lo más fiel a los videojuegos. Sí, te voy a decir que es muy fiel. Pero no sé si lo más, porque también me parece que Silent Hill, la película, es muy parecida a la primera. Pero sí que tiene muchas escenas que vos lo comparás con el juego y es la réplica, hermano. Está muy buena y no puedo esperar por ver el segundo capítulo, chicos. Pero, ¡buah! La recomiendo 100%, chicos, la verdad. Muy buena. Incluso nos dijeron antes de entrar de que el doblaje es exactamente el del videojuego. O sea, un golazo, un golazo. Y además de eso, me gustaría sumarle que el capítulo duró una hora y media, chicos. Una hora y media. Obviamente nos cuenta cosas que en el juego no había, como para complementar, ¿no? Y mostrar más detalles extras que me parece a mí que sirven un montón. Como por ejemplo, mientras en el juego ya empezamos en la noche con la hija de Joel, en la serie ya nos cuenta desde día, ¿no? Qué es lo que pasa, ya nos va comentando quién es cada personaje. Y algo que me encantó es cómo el juego, yo creo, al menos a mí, me tira el mismo miedo del que tuvo ella. Porque ustedes piensen, te despertás un día para ir al colegio, no sé, a la secundaria, y de repente está todo raro, ¿no? Porque ves que van pasando un montón de autos de policía para un lado, helicóptero, no sé, de todo. Y de repente vas a un lado y dicen, uy, no sé, que te tenés que encerrar, cuídate, no salgas de tu casa, ¿no? Llegás y de repente lo mismo. Ves que salen, que siguen saliendo más patrulleros, más helicópteros. Y de repente te levantás de noche y tus padres vienen corriendo y te dicen, no sé, subite en la camioneta que nos tenemos que ir. Bueno, ves personas prendidas a fuego. Bueno, está, después lo que le pasa es que muere, ¿no? Ya todos sabemos, no es ningún spoiler, porque en el juego también sucede. Aunque sí es un spoiler si no jugaste el juego, pero está, no importa. Hagamos de cuenta que todos los que están viendo este video conocen el juego y punto, ¿no? En fin, a mí me encantó el primer capítulo, le doy 10 de 10, los detalles, todo impresionante, gente. Les recomiendo verla, obviamente, la serie, no les voy a decir que no, es una verdadera joyita. Y bueno, chicos, hasta aquí el video, o sea, después del episodio ya no hubo nada, o sea, el juego de la taza, cada uno para su casa, y ya estaba. La verdad que el evento en general, 10 de 10, yo ya sé que ya agradecí miles de veces, pero lo voy a hacer de nuevo. Otra vez agradecer a Kiss Uruguay, a Live Cinema, a Montecable. Porque la verdad que fue una experiencia única y bueno, estoy verdaderamente agradecido con que nos hayan invitado. La verdad que fue toda una joyita, cada detalle, bueno, la gente muy buena onda también, así que bueno. Espero les haya gustado el video, chicos. Espero también su opinión acerca del primer capítulo de la serie, o bueno, acerca de la serie. Si estuviste en el evento, decime qué opinaste también. Y bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Ya sabes que si te gustó, puedes regalar un like y suscribirte si no estás suscrito. También compartir el video en las redes con tu madre, padre, abuelita, con cualquiera, chicos. Así que bueno, sin nada más que decir, chicos. Adiós.